Ponte al día con Cata Robaño. ¡Feliz viernes para todos, mi gente linda de Ponte al día! Estamos terminando esta semana llenos de luces navideñas, maravilloso, lleno de cositas que nos alegran la vida, porque si a mí hay algo que me alegra la vida es la decoración de Navidad, y aquí en Ponte al Día nos tomamos en serio ese tema. Pues bien, entremos en materia, porque esta cocina ustedes la ven muy despejada, y eso significa una cosa, que tenemos nuestras cápsulas gastronómicas desde diferentes puntos de la ciudad de Miami, alrededor del sur de la Florida, mostrando la mejor gastronomía. Y en este momento nos vamos a trasladar hasta la fonda Los Parceros, donde nos acompaña nuestro queridísimo Andrés Zuluaga, mostrándonos diferentes cosas atractivas de este restaurante, pero también de estos platos insignia. Y si a mí hay algo que me roba el corazón, es la cazuela de frijoles. Me mata, me priva, me enloquece, y no solamente a mí, sino a un protagonista justamente de la fonda Los Parceros. Si quieren conocer la historia y, por supuesto, disfrutar de esta cápsula gastronómica, pues aquí se las dejo. Bueno, un saludo muy especial a todos los televidentes de Ponte al Día. Una vez más estamos acá desde Fonda Los Parceros en Hollywood. Hoy, bueno, hoy tenemos uno de nuestros platos estrella, la cazuela de frijol. Y para hablar de ese plato y de más gastronomía, tenemos otro de nuestro chef, nuestro gran amigo Johan Saldaña. Hola, ¿cómo están? Bueno, Johan tiene una particularidad, y Johan es un gran chef, es un tipo que sabe mucho de cocina. El hombre es peruano. Ustedes saben que los peruanos gozan de esa fama, gozan de esa, de ese don, no de esa fama, de ese don con la cocina a nivel mundial. Johan, pero Johan tiene otro cuento, es que Johan está, está vinculado con Colombia, sentimentalmente, porque su novia es bogotana, y por eso también estamos acá haciendo cocina colombiana. ¿Cierto, Johan? Así es. Bueno, ¿qué te gusta de la cocina colombiana? ¿Qué has visto acá con nosotros, Johan? Bueno, yo me enamoré de la comida colombiana, porque tengo una novia colombiana, pero me enamoré de este plato, de la cazuela de frijoles. Tiene de todo, tiene chorizo, tiene chicharrón, tiene maíz, tiene aguacate, tiene maduro. Es un plato muy... Tiene todo. Eso, yo siempre he dicho que la cazuela de frijoles es una bandejita paisa muy comible, porque esa, la puedes comer en la noche, porque es menos pesada, claro, menos fuerte que nuestra bandeja paisa. Y la forma como hacemos los frijoles, Johan es uno de las personas que está con nosotros en la preparación y ha entendido lo que queremos transmitir acá en Fonda Los Parceros, de que la cocina se tiene que hacer tradicional. Cuando tú vas a vender cocina tradicional como acá, la tienes que hacer con las recetas tradicionales, ¿cierto? Johan, pero bueno, cuéntanos un poco de tu experiencia gastronómica. Tú desde Perú tienes sangre de chef, ¿cierto? Porque sí. Me has dicho, hablado de tu papá y tu familia. Así es. La cocina, desde muy chiquito yo la empecé. Desde los 8 años. Mi papá me enseñó a cocinar, después me fui profesionando, estudié y todo, y luego me vine aquí a trabajar como chef. Pero cuéntame, experiencia acá. ¿Cuál es tu especialidad? Háblanos de dónde vienes. Vienes directamente del Callao. ¿Y hay una cocina especial peruana del Callao? Así es, yo vengo del Callao. En el Callao es puro mar, es pura costa. Sí. Así que mi especialidad es que son con los mariscos, con todas esas cosas. Hace un pescado a lo macho, delicioso, delicioso, delicioso. Fuera de los ceviches, pues, que he hecho. Pero personalmente, miré una receta de un pescado a lo macho que me dio en estos días. Delicioso, delicioso. Pero bueno, antes de acá, tú vienes del restaurante, de nuestro restaurante hermano. Así es, de Seven Table. Ahí también puede encontrar todo tipo de comida peruana, el pescado a lo macho, el ceviche y todas esas cosas. Allá también tengo a mi compañero, que es chef, Alejandro... Villacorta. Alejandro Villacorta. Excelente, un tipo que nos presta mucho servicio acá, sí, porque, bueno, ya tiene la experiencia, ya ha trabajado con el grupo, entonces es el que nos hace muchas, mejor dicho, así que el que nos merca, ¿cierto? Entonces es la persona que nosotros le pasamos la listica, nos merca. Alejandro, gran chef también. Gracias. Peruano, excelente chef, y bueno, en algún momento también lo vamos a tener acá, así lo vamos es. A tener acá para que aprenda de gastronomía colombiana. ¿Quién funda Los Parceros? En Fondo. No, ¿y qué mejor que aprender con Andrés? No, ¿qué maestro, de verdad? No, mira, te voy a contar. Para mí, uno siempre aprende de cada persona, de cada persona. Y lo que a mí me gustaría que hubiera una cosa. Para ahí hablan de que una moneda internacional en América, y yo pienso que nosotros, culturalmente, teníamos todo para hacer una sola cocina en bloque y ganarle a Europa en cuestión de gastronomía, porque nosotros tenemos muchos más recursos que los europeos. De hecho, parte y la mayoría de los ingredientes que tienen los europeos no son de ellos, son llevados de acá. Por ejemplo, el tomate fue algo que viajó y volvió.
El tomate se lleva de América a Italia y lo vuelven los italianos en sus salsas y en sus cosas. Johan, pues hermano, para mí ha sido un placer gigante trabajar contigo. Espero seguir aprendiendo muchísimas cosas de ti y espero que aprendamos a complazcamos a nuestra gente acá en Fondas Los Parceros. Estamos ubicados en esta dirección, en Hollywood, Florida. No se olviden que tenemos un parqueo total, tenemos muy fácil acceso. Estamos cerca al downtown de Hollywood. Ofreceremos nuestra gastronomía colombiana, cazuela de frijol, esta espectacularidad de cazuela de frijol. Tenemos sancocho de costilla, tenemos nuestro gran consomé de pescado, tenemos una frijolada excelente con pezuña de cerdo muy tradicional colombiana, la chunchurria, el chicharrón crocante, tenemos morcilla, nuestros chorizos, bueno, arroz con pollo, arroz con mariscos, todo eso lo pueden encontrar acá en Fonda Los Parceros. Entonces, nos despedimos. Un saludo para todos en el estudio. ¿Tienes Instagram? Sí. Bueno, entonces danos tu Instagram, Instagram para que te sigan. Johan Saldana. Johan Saldana. Sin el palito de la ñ, pues para que entiendan. Johan Saldana. El mío es Zuluaga Chef Oficial. Eso es en Twitter, Instagram y Facebook. Un saludo para todos en el estudio y hasta la próxima. Gracias. Muchísimas gracias como siempre a nuestro querido chef Andrés Zuluaga y por supuesto a todas las personas de la Fonda Los Parceros por regalarnos esa buena cápsula gastronómica y dejarme aquí antojada de esa cazuela de frijoles deliciosa. Después de comerciales, conectadísimos con nosotros porque vamos a hablarles de algo que nos apasiona y es ayudar a los animalitos que más lo necesitan. Así que no se muevan, ya volvemos a Ponte al Día.